Hola a todos, espero estén muy bien. Esta es la quinta parte de Far Cry 3 en mundo abierto, esta pequeña serie que la verdad les está gustando. Bueno, es lo que he estado viendo y bueno, me alegro de eso. Y en esta parte quiero hacer una cosa en especial, que es mostrarles, no sé si ubican la caja del juego. Bueno, en la caja es una ilustración de Bass con un tipo que estaba metido en la arena. Bueno, ese tipo, bueno, esa imagen más bien sin Bass está en una parte del mapa y te da un logro por conseguirlo, así que nada más quiero enseñarles esa parte. Supongo, creo que sé dónde está, bueno, me han dicho y lo he visto. Pero bueno, voy a ir a buscarla, a ver si está ahí. Es aquí enfrente. Y bueno, como pueden ver, ahorita les enseño. Ya cambié de como ¿cómo se llama? De partida, porque como ya acabé el juego, pues ya puedo hacer lo que sea en el mundo abierto en el que tenía de la campaña. Así que pues ahora este es mi juego principal. Tengo otras armas, ya desbloqueé más parte de la isla. Y pues bueno, eso es todo lo que les quería decir sobre eso. Pero bueno, es por aquí. Voy a buscarlo. A ver, ahí, quién sabe qué hay. Ok, ahí no hay nada. Otra lancha. Ah, pues aquí hay cofres, vamos a sacarlos. Saquearlos más bien. Como pueden ver, pues ya tengo un buen de dinero. Y ya tengo muchísimas cosas nuevas. Ya tengo, bueno, las cuatro pistoleras, casi todas las carteras. No sé, casi lo único que me falta de hacer con las como recetas de con pieles y eso son las que son con animales raros. Ya tengo casi todas las habilidades, así que pues este mundo. Ah, ahí está. No se los voy a mostrar. Bueno, principalmente aquí está el cuchillo. Aquí está la cabeza. Bass, se supone que está por aquí, parado. Ahí hay unos cuerpos colgados. Y si le pones a interactuar, te da el logro. Que no sé por qué. Se supone que ese debería ser el logro, pero no entiendo por qué no me lo dio. Ah, ahí está. Dio hola a internet. Ese es un oso. Ese es un oso. Sí, está persiguiendo unos venados, pero bueno. Eso era lo principal de lo que les quería enseñar en este video. Y bueno, ahora vamos a continuar con lo que hacemos en esto de mundo abierto. A ver, iba a ir aquí. Ahí. Ok, si no puedo agarrar esto. Voy a viajar aquí porque quiero hacer una cosa de senda del cazador, que es un animal raro. Lo vi y pues se me antojó hacerlo. No sé cuál sea, la verdad. Pero bueno. Ah, ahorita les enseño las, ¿cómo se llaman? Las nuevas cosas que de armas y de todo eso que tengo. Que serían. A ver, aquí hay un cofre. Serían. Ay, chido. Uy. Me equivoqué. Es con bueno. Tengo el Spaz 12. El sniper. Porque. Ay, chido. Ok, ya. Bueno. Tengo el Spaz, la Spaz 12. El sniper. Esta que es un arma como adicional, no, ¿cómo se llamaba? Es un, ay, no me acuerdo cómo se llaman ahorita, un arma especial creo, que se llama Salvaje, y una Magnum 44. Y bueno, pues ya tengo granadas y todo eso, pero bueno, vamos a comenzar Escena del cazador, un raro oso inmortal ha matado a unos campistas. Cázalo con la escopeta que encontrarás en el lugar del ataque. Ok, llega al sitio indicado y equípate.
Sería para allá. Voy a agarrar este carro que estaba aquí adentro. Sí. No sé, qué bien que fue un buggy. A ver. Entonces voy a checar por dónde tengo que ir. Sería aquí arriba, pues no. No creo que haya camino para ir ahí. Ahora sí. Y unos me han dicho que no sé manejar muy bien y que quién sabe. Pero bueno, pues la verdad no soy muy bueno manejando. Pero bueno, también es un poco difícil aquí. A ver. Sería esta como escopeta. Lo voy a cambiar por la... por la Magnum. Ok. Vamos a buscarlo. Caza al oso inmortal con una escopeta. A ver, creo que puedo hacer una receta. Que... no. Necesito hoja ámbar. ¿No habrá una por aquí? Sí, ahí hay una. Ok, necesito esta hoja. Y así voy a poder ver mucho más rápido al oso. Mover casa. Ahí está. Ahí está, ya lo vi. Al parecer está en su cueva. Chin, chin, chin. Acuérdate, Jason. Uf. Y listo. Murió. Despelleja al oso inmortal para crear el depósito de combustible empleado. Ok, entonces eso crea. Cuero de oso inmortal. A ver, vamos a crearla. Te da cuero de oso inmortal. Ok. Entonces es... ah, es de mochila. Sí, no, estaba muy bien. Bastante útil. Ok. Entonces ahora vamos a ver si podemos hacer una cosa más. No sé, vamos a... podremos intentar hacer este encargo. No sé, también en los comentarios pónganme lo que les gustaría que hiciera. A ver, me equivoqué. Sería aquí, ir aquí. Pónganme en los comentarios qué les gustaría que hiciera en el próximo video o cosas así. Para que pues yo también sepa qué quieren ver, ¿no? Voy a recuperar mi Magnum rápidamente. Listo. También qué armas quieren que use eso. También el arco, si se preguntan por qué lo quité, fue porque ya me estaba empezando a aburrir. Porque lo llevo usando desde hace mucho. Y pues uno se aburre. A ver, ya está marcado, vamos a ir en este carro. Ay, no, se ve por acá. Ok, entonces está medio lejos. Bueno, está como en la montaña. Ese encargo. A ver, ya casi llegamos. ¿Quién sabe contra qué choque? Ah. Bueno, vamos a hacer esto.
Y se lleva los suministros médicos en este vehículo hasta la bengala señalizada de que es, antes de que se agote el tiempo. Pues vamos. 1 minuto, hoy tenemos bastante. Aquí debo tener mucho cuidado de no caerme, ¿vale? Supongo que vamos bien. No puede ser. A ver, ya. Queda como 8. Voy a manejar más tranquilito. Ay, 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 esta parte está. Pero bueno, ya lo logramos. Este coche se espantó. Amigo mío. Ok, ahora tengo la cartera llena. Citra lo ha prometido. Pero bueno, ya hice el encargo y pues ya lo voy a parar aquí. Espero les haya gustado esta parte, la verdad, bastante, bastante buena esta parte. Pero bueno, espero les haya gustado y ya saben, denle like y nos vemos en el próximo video. Bye.